Yeah. They don't do. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase, ¿no? Técnicamente nuestra última clase. Hoy vamos a terminar eh, todo lo que estábamos hablando de lo que es eh, el plagio, ¿no? Eh, tipos de fraude científico, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver los tipos de fraude científico. Yo les mencionaba en este acápite que realmente hay eh, una gran variedad. ¿Sí? de problemáticas que se tiene en torno a lo que es eh, el fraude como tal. ¿sí? Haciendo una rememoranza ¿sí? de la problemática, eh, veíamos que eh, hay muchos elementos que se deben considerar ¿sí? y que evidentemente las causas más frecuentes ¿no? para la retractación de un artículo son los errores cometidos en el desarrollo de la investigación que esto puede devenir de la falta de revisión concisa, del análisis del contexto, ¿sí? de la revisión teórica. Muchas veces, les había comentado, eh, se comete eh, el error ¿sí? de eh, no buscar eh, referencias, no buscar la contextualización de la temática que yo quiero trabajar en otros idiomas. ¿No? Y a pesar de que eh, tenemos en la actualidad ya no tenemos esa transición de dos o tres años no de salida de un artículo científico en inglés que pasaba quizás hasta un año no para que se eh, para que este artículo pueda ser traducido al español ahora lo tenemos en línea no la traducción como veíamos. Eh, muchas veces eh, eh, se hace mucho más accesible, mucho más fácil para el investigador buscar solamente en plataformas en español o de su idioma propio, ¿no? De su idioma natal. Entonces, este puede ser uno de los factores, ¿no? Para precisamente eh, llegar a tener que eh, generar una retractación por un error, porque como no se ha analizado la, eh, la, la generalidad de la teoría, sí podemos cometer errores. ¿Sí? Hay la probabilidad. Y en un menor porcentaje, el fraude como tal, ¿no? Que esto ya genera o viene generado de una intencionalidad previa, ¿no? Hay una intencionalidad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? También existe la fabricación o falsificación de datos, ¿sí? Eh, por ejemplo, mi tamaño muestral es de 260 personas, eh, se me ha ido el tiempo, se me ha ido algunos elementos, ¿no? Y entonces empiezo a duplicar. Ustedes saben que en la parte estadística ah, eh, están los mentirosos, grandes mentirosos y los que manejamos estadística, <laughs> ¿no es cierto? Eh, y en realidad es un mal uso, ¿no?, de la estadística eh, para ya sea la fabricación o falsificación de datos no entonces el problema no mm, el problema eh, como les mencionaba en la anterior clase en algunos lugares está regulado eh, Bolivia cuando habla de manejo de datos sí que manejo de datos en global, eh, no tiene una regulación específica. Hasta ahora yo he ido preguntando, consultando en diferentes eh, instituciones, eh, universidades, y no se tiene, ¿sí? Quizás si alguno de ustedes conoce y me dice, en mi institución sí se tiene una normativa de lo que es el manejo de datos en investigación, pues sería muy interesante, ¿no?, el poder revisarla. Pero hasta donde yo he podido averiguar, no se tiene. En otros países, sí. El plagio, propiamente dicho, ¿no?, el plagio y otros por causa desconocida, ¿no? Entonces, tenemos un eh, gran abanico, ¿sí? Un gran abanico de elementos que hacen, ¿sí? Eh, la probabilidad de fraude científico, ¿no? La probabilidad de fraude como tal. Ahora, eh, también se han estudiado los rangos académicos, ¿no? Que están involucrados en el fraude como tal. Y a ver, les voy a dejar con esta diapositiva, sí, les voy a dejar con esta diapositiva dos minutos, ¿sí? Porque quiero que la vean, sí, que la vean muy bien y que eh, comparen con su realidad, ¿no? Con su realidad. Ustedes creen que está pasando lo mismo en su realidad, ¿no? Alguien me dirá, sin decir el nombre, no interesa, ¿no? En mi universidad, X, ¿sí? Yo creo que sí. Los catedráticos y los investigadores en ellos son los que más cometen, ¿sí? O están involucrados en algún tipo de fraude, ¿no? O los estudiantes o los becarios, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, eh, lo, los voy a dejar dos minutos y quiero que vean, ¿sí? Este rango académico y hagan por percepción o por conocimiento, una comparación en el medio en el que se desarrollan. Dos minutos, por favor. Muy bien. A ver, ¿cuál era la pequeña consigna? ¿Sí? Realmente. ¿Cómo estamos viendo esto en nuestra realidad? ¿Será que la percepción es distinta? ¿Sí? ¿Será que eh, ahí dicen becarios postdoctorales? Eh, en algunas de nuestras instituciones sí se tienen becarios, ¿sí? Eh, en X universidad eh, se les da a los catedráticos que son de planta, ¿no? Llamados así. ¿no? Que, que, están, eh, que no son los de contrato, que son los que eh, eh, facturan cada mes, no entregan una factura, solamente es por hora académica, o por materia, o por módulo, etcétera, ¿no? Estoy hablando de aquellos catedráticos que tienen un ítem ya en la universidad. Sí se les otorga, ¿no? Eh, becas, ya sea a nivel de maestría, de diplomados, incluso de doctorado. Entonces sí hay becarios sí en instituciones eh, en hospitales también no yo tenía la oportunidad de pasar con estudiantes que sí eran becados no que la misma institución los becaba para llevar adelante un posgrado cualquier nivel que sea este no no necesariamente becados solamente postdoctorales, también ¿eh? teníamos becarios en la maestría en diplomados etcétera no y entonces eh, como les mencionó eh, ¿Cuál es su percepción o el conocimiento que tienen en función del de lugar eh, que ustedes visualizan, que es, es el más cercano? A ver, eh, me gustaría eh, escuchar comentarios en función de estos eh, porcentajes aproximados que nos da eh, la teoría. No sé si hay alguien, eh, Isabel. Buenas noches, le escuchamos. Oh. No, en realidad no quería. Buenas noches. Hey, ¿Cómo no, no, no. es Pero, ¿cuál es su percepción? Ahí estaba con el micrófono abierto. La, la, la sí, sí, me he equivocado. Pero, sí, eh, sí, no, está bien, está bien. Voy ¿cuál a es su percepción? participar. No, yo creo que, a ver, eh, primero quisiera ver la fuente, ¿no? Eh, de, de esta de este rango académico donde los científicos están involucrados, o sea fraude. Yo creo que, eh, a ver, desde mi propia experiencia, ¿no? Eh, yo creo que el margen de estudiantes es hiper bajo. Yo creo que donde se, y lo vemos todos los días, ¿no? Y peor ahora con el chat. GTP es, es, es agobiante. Entonces, eh, en estudiantes, yo creo que ese dato es eh, no es cierto. Ese dato, y yo creo que se eleva casi un 80%. Y yo creo que hay más rigurosidad hacia los otros niveles. No, no conozco el nivel postdoctoral, porque además hay muy pocas experiencias en Bolivia. Eh, si estamos, este dato, yo no, este, este, este cuadro, estos datos, yo no sé de qué año son, no sé de dónde es, no sé cuál es la fuente, etcétera, ¿no? Pero si se estuviera refiriendo a Bolivia, nuestro margen de estudiantes postdoctorales es, es, es bajísimo. La única instancia que tiene postdoctorado hasta ahora es la UNSA, ¿no? Y son 10 o 15 o 20 personas no son más Entonces, eh, y los, algunos son muy conocidos y no, no, no pasan por este tamiz eh, esta categoría de profesor asociado no la tenemos nosotros en Bolivia, no hay en el sistema universitario. este Investigadores senior este, tampoco los tenemos, no porque mmm, nosotros combinamos, todo el sistema público combina la docencia con la investigación. Son muy pocas las carreras, en el caso de la UNSA, por ejemplo, Ciencias Puras, que dedica exclusivamente a la investigación. Y es imposible porque precisamente son ciencias puras este, eh, que tengan que falsear el dato. O sea, no, no. Entonces, este, este cuadro para mí no, o sea, no, no, como le digo, no, no se sabe el año, no se sabe de qué lugar, eh, las categorías parece que están orientadas hacia otro, a otro a otra realidad son otras categorías las que tiene el sistema público universitario en Bolivia y yo más bien insisto en el tema del estudiante de pregrado no ahora yo no sé si se arrastra la misma eh, la misma lacra en el posgrado en el estudiante de maestría yo no tengo nada. pero donde doy fe de que el fraude es inaudito no hasta la tesis así es en estudiante. Y en el caso de Bolivia, yo creo que ese indicador debe llegar al 90%. En los otros niveles, yo me iría con un poco más de cuidado. ¿No? Ese es mi criterio. Muchas gracias, doctora. Ahí abajito de la diapositiva tienen las referencias de Títulos y Bosch, ¿no? Es de la revista Nature, ¿no? La revista 466 del 2010. Ellos hicieron un rastreo, ¿sí? Un rastreo en función de la base de datos que eh, tienen universidades en un rango, ¿no? De, de las revistas. Y entonces, ellos empezaron a, a ver realmente, ¿no? Eh, los tipos de fraude que se habían generado en bases de datos, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, a nosotros como universidades, ¿no? ¿Qué nos falta? El poder eh, generar no una base de datos donde se presenten estos fraudes sí y entonces estos do, tanto eh, Titus como Boch eh, trabajaron no en función de esa base de datos no de las declaraciones de las informaciones en realidad de fraude sí eh, lo que usted dice es muy cierto sí eh, en realidad en la parte del estudiante en todo lo que es pregrado eh, eh, la falta de manejo adecuado y conocimiento de lo que son las tecnologías de información, la inteligencia artificial, ¿sí? Eh, porque son pocos eh, los que eh, logran una, eh, no conciencia, sino el mostrarles los beneficios de trabajar con estas herramientas, ¿sí? Ha hecho que muchos la, la utilicen para eh, hacer lo que la mayoría llaman los trabajos Frankenstein, ¿no? Eh, pegar aquí pegar allá más allá etcétera no entonces sí 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 es un eh, eh, problema no y esa categoría obviamente son de universidades extranjeras no en Bolivia no tenemos sí eh, primero que no tenemos una base de datos no sería muy interesante que en el eh, recorrido universitario sí eh, que se tiene mmm, Paralelamente, ¿no? El estudiante pueda salir con su file limpio, ¿no? De, de, de plagio, de, de problemas, de fraudes académicos, ¿sí? Porque muchas veces, eh, como usted menciona, encontramos dos o tres trabajos eh, iguales, ni siquiera parecidos, ¿no? Porque a veces, eh, como se va eh, trabajando, ¿sí? Eh, a veces solamente cambian el nombre, ¿no? <laughs> Hasta la carátula fotocopian y dejan el espacio en blanco del nombre, y lo único que hacen es poner el nombre, ¿no? Entonces es eh, muy interesante, ¿no? O sería muy interesante el, el poder generar una eh, base de datos. Pero ahí tenemos las otras falencias que hablábamos, ¿no? Que el docente pueda tener eh, los eh, software, que la universidad pueda proveer al docente de los software de antiplagio, ¿sí? Eh, que los que son eh, en línea, bueno algunos le acceden a, a cinco páginas a dos páginas. ¿no? Entonces imagínense si usted tiene 50, 40, 20 estudiantes, sí estar eh, trabajando con un software que no es de paga, que tiene que colocar eh, pocas hojas, etcétera ese es un problema no entonces para eso también se requiere una infraestructura tecnológica no una sala de computación con una computadora que realmente tenga la capacidad eh, de generar no eh, software que eh, por ejemplo nosotros eh, 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 en la universidad utilizamos es un software que está instalando en varias máquinas no y hay una sala eh, destinada solamente para hacer la detección de las tesis tanto de maestría como las doctorales, ¿sí? Entonces, eh, el docente ahí tiene el espacio, ¿no? Son eh, dos, cuatro, son seis máquinas que están a disposición. Entonces, lo único que hace el docente es ingresar, ¿no? Mm, eh, Coloque el trabajo y el software no tarda entre dos o tres minutos, digamos, ¿no? Pero hablamos de eh, posgrado. ¿no? donde no tenemos 50 tesis que revisar, ¿no? Imagínese 50 trabajos, ¿no? Finales, por ejemplo, ¿no? De, de fin de semestre o anuales que se tengan que revisar. Entonces, son muchos los factores. ¿Sí? Son muchos los factores. Incluso el fraude ha llegado, ¿no? Cuando usted trabaja con estos software de plagio, por ejemplo, el software le emite dos tipos de informe. Un informe en el cual le menciona el porcentaje de eh, plagio, ¿no? Donde eh, le dice cuál es el porcentaje y además, ¿sí? Eh, le dice cuál es eh, el área de, 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 de porcentaje, ¿no? Donde se ha eh, trabajado. ¿no? Entonces, eh, y, y otros, ¿no? Y otro, a ver, eh, les voy a mostrar uno que lo tengo aquí, ¿no? Ahí está. A ver, permítanme eh, les voy a eh, mostrar para que eh, ustedes puedan ver eh, del software que les hablo, sí. Y eh, el otro y el segundo informe que eh, nos genera el software, sí, es un informe de una sola página, sí, donde eh, nos muestra eh, la certificación, ¿no? de de plagio que se ha tenido, ¿no? Y dónde está además eh, el error para que el estudiante corrija. A ver, aquí está. Sí, miren, les, eh, les voy a mostrar. Es este el uh, software, ¿no? El informe, que es un certificado de análisis. Sí, un certificado de análisis. Y, por ejemplo, la universidad... Acepta, ¿no? Acepta y se basa en varias normativas que han sido acogidas por la universidad en un 20% de plagio. ¿Sí? ¿Por qué no pide un 0%? Eh, porque el software es tan específico que si yo coloco eh, las aves vuelan y es mi percepción, es mi razonamiento, eh, por lógica, ¿no? Yo no lo he referenciado, pero obviamente muchos otros autores han puesto que también las aves vuelan, ¿sí? Y entonces se puede presumir como un plagio. Entonces eh, eh, depende la eh, comisión académica que acepte un 20% de plagio. Hay otras universidades que aceptan el 10, el 5%, etcétera. Entonces el software eh, nos emite este tipo de, ¿no? Eh, el nombre, el ID, ¿no? El tamaño del documento original número de palabras número de caracteres no la fecha el tipo de carga sí y miren aquí arriba eh, está no aquí el porcentaje textos sospechosos sí así lo llama el software no textos sospechosos y dice hay un 19% de similitudes entre comillas sí el ejemplo que yo les daba. ¿no? De forma lógica, todos ustedes pueden escribir en su texto, las aves vuelan. Yo lo puedo escribir, ¿sí? Pero a partir de una deducción de todo un análisis de, de lo que hacen las aves, digamos, ¿sí? Pero esa misma expresión que yo estoy colocando en mi texto, lo van a tener muchos. Entonces, por eso dice textos sospechosos, ¿no? 19% de similitudes, ¿no? idioma no reconocido, no miren aquí idioma no reconocido, sí, eh, hay algunos eh, en el área eh, legal, por ejemplo de criminalística, cuando se utiliza la parte de los capítulos de legislación legal, eh, hay algunos eh, análisis que eh, requieren palabras en latín, por ejemplo, no y, y conservan el origen de la palabra del idioma, el origen idiomático, entonces eh, idioma no reconocido, por ejemplo, sí o textos potencialmente generados por la inteligencia artificial. En el caso de este trabajo, no, miren, es 0%. Entonces, este software llega incluso a detectar textos que potencialmente puedan estar generados por inteligencia artificial. ¿No? En este caso de esta participante, con el 19% presentando esa certificación, ha podido comenzar recién eh, todo lo que es el trámite, ¿sí? Para su defensa. Y miren lo lindo de este software, porque además nos dice, ¿no? Miren, aquí está, ocho fuentes similares, ¿sí? Repositorio UMSA por ejemplo, similitud de 5%, a las ubicaciones, palabras idénticas, 860, ¿no? Entonces uh -huh. le va diciendo, ¿Dónde están los errores que han encontrado? ¿Sí? No es que le dice hay un 19% de plagio y a ver busque y revise las 120 o 200 hojas que nos ha presentado, ¿sí? Le dice exactamente dónde es la fuente que se ha detectado que es posible. Entonces, cuando esto sale con más del 20%, eh ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Ir a revisar estas fuentes detectadas, corregirlas, ¿no? Y muchas veces cuando se trabaja desde tutoría, porque muchas veces el tutor es el que acompaña eh, todo este sistema, uno se da cuenta que eh, la falencia ha sido en un manejo inadecuado quizá de la normativa APA o de la normativa Chicago, Vancouver. Y en más de un 95% es que no han utilizado un gestor bibliográfico. <laughs> Entonces, la mayoría de las personas que tienen más del 20% no han utilizado un gestor y entonces ha habido ah, entre confusión, error, problemas en el manejo, sí, sí, sí. propiamente sí. dicho, de, eh, de, del manejo de referenciación bibliográfica, ¿no? Por eso es que la anterior clase les decía: tengan un encuentro con un referenciador, trabajen con un referenciador, porque esto eh, coadyuva a muchos elementos más, ¿no? Entonces, fuentes con similitudes fortuitas, claro que hay fuentes con una similitud fortuita, ¿no? La, una, una forma de expresión, una forma de análisis eh, puede ser fortuita, ¿no? Yo, yo puedo eh, asegurar y aseverar que yo he escrito una conclusión, pero puede tener una gran similitud con otro texto, con otro investigador que sea de la misma línea eh, filosófica o teleológica o ortodoxa o, filo, eh, o científica o, tiene, o ha trabajado con la misma posición y base teórica de la problemática. ¿Sí? Entonces, esa... Eh, expresión que yo he generado fortuitamente, como dice, ¿no? Puede tener similitud con eh, otros elementos y también me dice, ¿no? ¿Dónde está y cuáles son? ¿Y se puede ir a corregir? Claro que sí, ¿no? Y me dice fuentes mencionadas sin similitud detectadas, ¿no? Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué el software eh, le llama la atención Sí, eh, fuentes que eh, hayan sido citadas en el documento sin encontrar una similitud. Porque eh, el, el que yo coloque que una expresión sea referida a una fuente y el sofá no encuentre esa fuente, me dice, a ver, eh, eh, está, 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 aquí hay algo mal, o sea, no, no hemos encontrado la fuente que usted nos está mencionando ni una similitud. Entonces, también hay que revisar. ¿No? Y el informe más desglosado, ¿no? Que a veces son de 5, 10, 15 páginas en función del porcentaje de eh, plagio, ¿no? Que, que aparece, eh, también, o sea, ¿no? Dos tipos de análisis. Uno en la certificación per se y la otra, eh, ¿no? Uno más detallado. ¿Sí? Entonces, eh, miren qué eh, interesante sería, ¿sí? Realmente que eh, se tenga uno el tiempo, ¿no? porque en la OMS a veces se pasa con 100 estudiantes, ¿no? Incluso con 20, ¿sí? Entonces, imagínense uno tener eh, el tiempo, tener el software, ¿no? Una sala a disposición para los docentes para que, aunque sean los trabajos semestrales, ¿no? O anuales, o los trabajos que tengan un mayor puntaje, se puedan revisar con un software, pero es que tampoco tenemos ni eh, la capacidad operativa, ni la capacidad en infraestructura, ¿no? No tenemos los medios y muchos, seguro, ¿no? Van a decir, y tampoco tengo el tiempo, ¿no? Porque además si es un docente consultor, ¿no? Que es la moda actual, ¿no? Que no tiene ningún beneficio eh, es, y es el que factura cada mes, ¿no? Que es el contrato de horas. Eh, Imagínense, tiene que trabajar en un lado A, en un lado B, en un lado C, eh, hacer toda esta certificación de análisis más. Eh, es muy compleja, ¿no? La, la, la situación se involucra, como les decía, la, las posiciones políticas que puede generar la universidad, estructurales, económicas, laborales y muchos otros elementos más, ¿sí? Pero, eh, como también decía su colega, eh, Sería interesante que se empiece a generar ¿no? una base de datos. ¿Sí? Eh, imagínense una tesis donde eh, pues, se pueda generar un convenio con las universidades que tienen este, este tipo de eh, software, que yo conozco solamente una, ¿no? Eh, y si no me equivoco, la católica también tiene, pero eh, estaría hablando de más. ¿no? Eh, estaban en, en tener los ojos para posgrado, no sé si lo han concretado, y poder, no decir, a ver, eh, voy a extraer de, del año pasado las 30 o 20 o 100 tesis que se han trabajado y voy a hacerla pasar por el software, veré a ver cuál es el porcentaje de eh, textos sospechosos que hay, ¿no? Y cuáles son. Eh, el ejercicio sería muy interesante para ver realmente la problemática, ¿no? Porque como habíamos dicho en la, anterior, eh, en la anterior conversación, discusión que teníamos, usted va a utilizar ese texto, ¿no? Otro investigador va a usar sus datos, sus resultados, los valores, eh, la teoría que usted está colocando ahí. Y entonces el error eh, no va a estar solamente en su trabajo, sino que va a crecer como una bola de nieve. ¿Sí? Y entonces, eh, imagínense, estamos en un problema. ¿Sí? Estamos realmente en, en un problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, eh, cuando se habla de lo que es la invención y o manipulación de datos que es la adulteración de los resultados de una investigación para un interés específico sí eh, también es un tipo sí de eh, fraude y quizás se lleva con mayor frecuencia eh, de lo que desearíamos que se lleve sí a qué me refiero uh, muchas veces sí Muchas veces es, um, hay un tipo de presión, ¿sí? Hay un tipo de presión del eh, tutor, del jefe de investigación, ¿sí? Para que los resultados eh, se vean como se requieren que se vean, por decirlo así, ¿no? Y entonces, a veces eh, vienen tesistas los cuales emiten eh, ciertos juicios, ¿no? Está mal mi trabajo porque no compruebo la hipótesis. Está mal mi trabajo porque eh, he encontrado este resultado y no es el que, o es un resultado que no quisiera colocarlo porque puede que genere problemas, ¿sí? Problemas entre comillas, obviamente. ¿No? Y muchas otras aseveraciones eh, parecidas, ¿no? Y entonces de una u otra manera se ven obligados, ¿sí? A cambiar esos datos, ¿sí? A cambiarlos. Yo recuerdo un estudio que mmm, se hizo en una universidad donde el tesista estaba buscando todo lo que son las habilidades investigativas de los docentes de una carrera X, ¿sí? Y trabajó con los docentes eh, de metodología, ¿sí? Él eh, veía que, una poca, eh, que había un porcentaje muy bajo de personas que elegían la tesis, elegían otras modalidades, porque precisamente hablaban de la complejidad, ¿no? Eh, y del tiempo que tardaban los estudiantes que habían elegido esa modalidad de egreso y que la mayoría apuntaba a que el problema estaba en los docentes, ¿sí? En los docentes de, del área y tutores del área que se encargaban de investigación y tutoría de tesis. Entonces, decidió evaluarlos, ¿no? Hacer un, como un control de calidad, ver los niveles, ¿no? De manejo metodológico, habilidades investigativas, ¿no? Era muy interesante. Sí eh, los resultados salieron que sí había falencias en algunos ámbitos en otras no eh, pero cuando él eh, presentó los resultados previos realmente tuvo muchos muchos problemas sí porque eh, 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 observaron que era inaudito que él pueda eh, mostrar datos sí que mostraban que eh, algunos docentes tenían falencias? que precisamente eran los que estaban encargados de dirigir todo el área de investigación. Eh, y claro, la, la solución eh, no fue en, ad, en adulterar los resultados o no, sino eh, poder tener una, eh, un análisis desde otro tipo de contexto y base, ¿no? Pero sí fue todo un problema. ¿Sí? En otras circunstancias, quizá la probabilidad, ¿sí? si no se hubieran topado con alguien tan aburrido que no iba a cambiar los datos, ¿sí? um, hubieran logrado que el, el maestrante cambie los datos. ¿sí? Uh, y entonces eh, a veces no es tan fácil, ¿no? Y a eso me voy. Eh, juzgar realmente a las personas que de una manera u otra saben que están eh, generando una manipulación, una adulteración de datos, eh, porque a veces eh, los resultados, pues, no son los más agradables para las personas que tienen que dar viabilidad a esto, ¿no? Entonces, eh, si hay una presión, no debería existir ni la presión ni el ceder ante ella, eh, pero pues eh, como alguien me decía es que había que graduarse no o sea era o repetir todo o cambiar no y... para que la aprobaran eh, son extremos obviamente sí eh, pero son eh, pero ocurren también no eh, igual que ocurren aquellos eh, fraudes y manipulaciones ya totalmente intencionales Sí que puede generar eh, un investigador. Sí, que puede generar un investigador. Entonces es eh, importante también en esta parte el saber no que no es uh, no es mal visto, pero queda como una sospecha en el espacio. Cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de fármacos y la misma farmacéutica me está eh, apadrinando, ¿no? El estudio que también lo tengo que declarar, ¿no? No tengo que se tienen que declarar, ¿no? De dónde están saliendo, por ejemplo, equipos o eh, el dinero para la fase de experimentación, etcétera, ¿no? Entonces sí yo quiero comprobar la efectividad de un fármaco y la misma empresa no la misma farmacéutica que vende el fármaco me está pagando la investigación pues también eh, se ve como una gran probabilidad de que esos datos hayan sido manipulados precisamente porque eh, están pagando no la investigación eh, eso también se tiene que declarar y se tiene que tener eh... Mucho cuidado, ¿no? En poder presentar una evidencia científica, verídica que me apoye, ¿no? Que suele pasar. Invención de datos, ¿sí? Datos falsos, ¿no? Que no, no hay una gran complejidad, ¿no? De 10 encuestas yo puedo obtener mil, ¿no? Haciendo una aleatorización de. De la misma base de datos, eso no, eh, no hay una mayor eh, complicación. Sí, entonces, eh, se, se puede generar, y ahí también, ¿no?, eh, la no recomendación, la observación está en que realmente el tutor, mmm, pues, tiene que estar, ¿no?, en el seguimiento de los datos, el tutor es corresponsable si existe uno de estas problemáticas de fraude porque una de las eh, tareas del tutor es hacer el seguimiento del trabajo, ¿sí? Y entonces, si yo estoy haciendo el seguimiento del trabajo y mi estudiante hoy día me presenta en la base de datos 10 encuestas, mañana me presenta, eh, me dice hoy día he hecho 15, pasado me dice he hecho 100, y al cuarto día aparece con las 230 que se requerían en el estudio. Obviamente hay una sospecha, ¿no? O sea, es, 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 eh, puede que haya personas muy hábiles para eh, encubrir, ¿no? Lo que es el, eh, el, el plagio, el, la, la problemática de manipulación o invención de datos. Pero ahí también el tutor es corresponsable, ¿no? Eh, ya cuando se habla de responsabilidad de, de las, y obligaciones que tiene un tutor, eh, van más allá de firmar eh, las autorizaciones para las defensas, ¿no? O sea, realmente es un seguimiento y es un trabajo eh, mano a mano, ¿no? Con el tesista, incluso ir al campo con él, ¿no? Si, eh, y trabajar, ver la parte experimental, el poder estar seguro eh, de, de firmar. Cuando usted firma la aceptación de que un trabajo está concluido, eh, no solamente significa que lo ha revisado en lo que es ortografía o plagio, sino que también eh, tiene la aseveración, ¿no? La certeza de que se ha realizado tal como se menciona en el, en el trabajo de investigación. Entonces, ahí va la corresponsabilidad también del tutor, ¿sí? Y decir en cualquier momento, aquí están, ¿no? Aquí están todas las encuestas, aquí están los permisos, se realizan estas fechas, o sea, poder tener esa seguridad, ¿sí? Hay varios ejemplos de invención, manipulación de datos a lo largo de la historia, ¿no? Uno de los más conocidos, el del hombre de Pilton, ¿no? Que hacía eh, referencia a un cráneo que se ha presentado en 1912 por Charles eh, Dawson, ¿sí? Como el eslabón perdido, ¿no? Entre el mono y el hombre, ¿sí? Cuatro décadas de crédito a esa investigación y muchas investigaciones, ¿no?, que eh, han ido alrededor de esta, ¿sí? Hasta que en el 53, imagínense, del precisamente cuatro décadas, se descubre que era un montaje, ¿no? Un cráneo humano y una mandíbula de orangután, ¿no? Entonces, eh, este es uno de los más eh, conocidos porque, eh, evidentemente, muchos investigadores. Eh, han trabajado sobre la base de este, de este hallazgo, ¿no? De este descubrimiento, ¿sí? Eh, eh, Hendrik, ¿no? Sean, que es uno de los más conocidos de fraude científico, que es el de este eh, físico, ¿no? Que trabajaba en la Bell Lab, ¿sí? En New Jersey, al que se le atribuyen fraudes en al menos 16 artículos, Sí, la mayoría de ellos publicados en Nature, imagínense que es una revista top, ¿no? Es una de las más, eh, uno de los eh, objetivos, ¿no? Es una de las revistas más conocidas que hay. Y precisamente eh, el fraude estaba en la falsificación y creación de datos falsos, ¿no? Eh, era considerado, fue considerado una estrella en el campo de la nanotecnología, numerosos premios de revistas, instituciones científicas, e incluso ha sido propuesto para el premio Nobel. ¿Sí? Entonces, eh, imagínense, ¿no? 16 artículos en el a ver, y bueno, ¿no? Con información, con datos eh, falsificados, ¿no? Y en una revista, o sea, no estamos hablando de una revista que está empezando, ¿no? De una universidad. Estamos hablando de una revista, como les mencionaba, eh, que, que tiene muchos filtros actualmente, ¿sí? Eh, para poder precisamente evitar y hacer toda esta eh, detección, ¿sí? Wu, Suk, Wang, ¿no? Eh, el otro caso de fraude científico más trascendido, Sí, que es un surcoreano, que es el que eh, manifestó ser el primero en clonar un ser humano. Sí, gran impacto mundial. El artículo fue publicado el 17 de febrero del 2006 y obviamente, ¿no? Eh, el artículo eh, generó un cambio de 360 grados en todo lo que. Eh, se hablaba, ¿no?, de lo que era la genética, la clonación para la época, ¿sí?, pero eh, también se lo consideró como un fraude, ¿no?, o el fraude masivo, ¿no?, que se ha detectado que son 15 trabajos de investigación realizados por la clínica de Mayo y ¿sí? en Estados Unidos por falsificación de datos, ¿no?, que han sido publicados en revistas de alto nivel, como Penas y el Journal of Immunology, ¿sí?, eh, el coautor de estos trabajos, que es, es Li Pinchen, ¿sí? es responsable del último fraude, eh, ¿no? Uno de los propios investigadores del laboratorio, ¿no? Entonces, a eh, eso ha es denominado como un fraude masivo, ¿no? 15 trabajos. ¿sí? 15, 15 trabajos eh, que tenían esas eh, características, ¿no? Eh, y insisto no eh, para la, las épocas eh, se tenían no eh, ya eh, muchos eh, o se tenían elementos no para la detección pero insisto en lo que es datos no base de datos eh, son eh, eh, no no es tan fácil como la parte eh, teórica no como el elemento teórico y entonces, por eso muchas revistas tienen diferentes eh, filtros, diferentes elementos para revisar lo que es eh, la base de datos per se, ¿sí? Otros, por ejemplo, eh, los estudios de metaanálisis que son 24 ensayos clínicos, ¿no?, donde se evaluaba el efecto terapéutico de ocho eh, antipsicóticos, ¿no?, de segunda generación. El informe decía que el 17% de los casos, ¿no? No se publicaron los resultados negativos, ¿no? Que no se detectaron, no se detectaron ventajas del grupo tratado con el placebo como tal, ¿no? Resultados incluso, ¿no? Con el grupo tratado que fueron peores, ¿no? Que los obtenidos con el grupo placebo, ¿sí? Y entonces eh, mostraron y se evidenció varios sesgos eh, metodológicos, ¿sí? Como tal. Entonces, eh, imagínense, estamos hablando de eh, no solo de compartir un conocimiento como tal, estamos hablando de eh, un tipo de fraude eh, que involucra eh, fármacos, ¿sí? Que, que van directamente o que pueden ir directamente a la población no eh, de forma masiva. Entonces eh, es un gran problema no no solamente hablamos de, de un artículo eh, y de datos que eh, no involucren directamente o no pongan en riesgo eh, la vida de las personas, no eh, sí hablamos no de, de, de riesgos y de elementos sí? Eh, por ejemplo, eh, Big dio a conocer datos de un importante fraude por la firma Amgen, ¿sí? tras darse a conocer que científicos de la propia firma ¿no? evaluaron 53 estudios anteriormente realizados y trataron de reproducir sus resultados. ¿no? E imagínense de esa cantidad de estudios, solamente 6, o sea, el 11%, pudieron reproducirse. ¿Sí? Eh, ustedes saben que uno de los principios de la investigación científica ¿sí? es precisamente que la concreción el detalle y eh, la claridad con la que se escriba el documento eh, tiene un por objetivo o uno de sus objetivos es precisamente que pueda ser reproducible. no entonces cuando estos investigadores eh, trataron de reproducir esos estudios eh, hicieron la denuncia porque un pequeño porcentaje eh, podía reproducirse y el otro no. Entonces también se considera como un fraude científico. Fue ¿sí? el fraude en China, ¿no? Donde en el 2008 eh, autores chinos publicaron, imagínense, 271 mil artículos científicos, ¿no? El 11.5 de toda la pro producción. Mundial, ¿no? Eh, incluso el pensar que eh, unos cuantos autores pueden tener eh, la capacidad de hacer eh, artículos, 271 mil artículos, es eh, casi un fraude eh, evidente, ¿no? Eh, pudieran publicar el 11.5% de toda la producción a nivel mundial. Eh, y bueno, el fraude fue rápidamente evaluado, ¿no? Eh, parece ser que en China, en donde la proporción del fraude científico es mayor, ¿no? Indujo a la revista Lancet, ¿no? A decidir no publicar artículos realizados en este país, ¿no? Uno de cada tres científicos chinos admite haber cometido plagio, inventado datos o falsificado otros, ¿sí? Este es un estudio también, ahí tiene la referencia, ¿no? Que se trabaja en el Asia Times o en el Nature, ¿sí? Donde se ha hecho estos eh, análisis, ¿no? Entonces, imagínense una revista tan importante como el Lancet, que es una considerada también una revista de impacto, de alto valor, eh, decide, ¿no? Tome esta decisión por la problemática. Sí, el caso más llamativo es eh, del acta de cristalografía, ¿no? Con 70 nuevas estructuras moleculares, ¿no? Y bueno, eh, al tratar de hacer la determinación de estas estructuras, pues eh, uno de los grupos admitió, ¿no? Haber cometido fraude en 41 documentos y el otro en 29 documentos, ¿no? Mm es un problema que eh, ha sido estudiado ahí ha sido encontrado allá pero eso no significa necesariamente que en Latinoamérica no tengamos la misma problemática ¿sí? o que se pueda generar la misma problemática no tenemos estudios no que puedan evidenciar o contradecir a estos que eh, se tienen en Asia se tienen en Europa etcétera sí ahora eh, qué es lo que ha generado China ¿No? Que es algo interesante, ¿no? Ante la problemática se toma la acción, ¿sí? Y los estudiantes aprenden conductas eh, no éticas durante sus estudios de posgrado, ¿no? Sí. Eh, esto es eh, interesante desde el sentido, ¿sí? De cómo. La competitividad genera, ¿no? Eh, trabajar conductas no éticas, ¿sí? Como parte, ¿no? Como parte de los estudios de posgrado, ¿no? Un porcentaje, 20%, ¿no? Que admitan que han falsificado datos, ¿no? Contrarios a sus resultados, ya es eh, preocupante porque ya es una forma de cultura, ¿no? Como les mencionaba, eh, es como nosotros de manera habitual, ¿no? Vemos eh, películas, ¿no? Tres en diez, cuatro en diez, sabemos que son piratas, sabemos que son falsificadas, ¿no? Eh, sabemos que es un fraude, en otros países es un fraude de alto impacto legal, inclusive, ¿no? Por todo el manejo de la piratería, pero lo normalizamos y bueno, el estudio también nos muestra cómo se normalizan, ¿no? Estas conductas no éticas en sus propios estudiantes, ¿no? Obviamente, hasta premios Nobel han cometido fraudes científicos, ¿no? El, eh, por ejemplo, el de Linda Bach, sí, de premio Nobel de Medicina del 2004. Sí, que ha sido retractado por no poder ser reproducible, ¿no? Sí. Entonces se han encontrado unas grandes incongruencias, ¿no? Eh, y entonces, eh, imagínense, ¿no? Eh, la problemática es eh, importante, ¿sí? Eh, Jules Hoffman también ha sido acusado por uno de sus colaboradores, ¿sí? Eh, de fraude. Y, y ahí hay, bueno, fraudes en España, ¿no? Eh, eh, fraudes en Asia, o sea, en varios lugares, ¿no? En la revista Science, que también es una revista de impacto, ¿no? Se ha encontrado eh, lo que es eh, plagio como tal, ¿no? Datos fraudulentos. Y entonces hay una gran cantidad, ¿no? De, de elementos que hay que observar, que hay que ver en. Estudios recientes no tenemos en Latinoamérica, no tenemos en Bolivia, ¿sí? Pero eh, sería importante empezar a trabajar, ¿no? Y poder ver eh, como tal, ¿sí? Cuando hablamos de plagiarismo como tal, ¿sí? Ya hablamos de la utilización de datos de otros autores o incluso propios, y esto es lo que preguntaba uno de sus colegas, ¿no? ya difundidos en anteriores publicaciones científicas, sí. Es uno de los tres fraudes científicos más graves, junto con la fabricación o falsificación de datos que se puede generar en una investigación, ¿Sí? Entonces que yo eh, reutilice, no, recicle mis propios eh, datos para otra investigación. Está considerado como plagio. ¿Sí? Está considerado como plagio. Es muy frecuente. Mm. Hay casos que se han detectado. Doctora, una consulta, ¿puede por favor sí. recalcar la anterior diapositiva? No la he entendido ah. muy bien. No, decía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se define o se entiende el plagio? Utilización de datos de otros autores, que eso lo sabemos o incluso propios que ya, ¿no?, hayan sido difundidos en una anterior publicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo datos de un estudio y he publicado mi artículo, ¿sí? Pero me están pidiendo otro artículo. Entonces, yo utilizo los mismos datos de mi publicación para generar otro artículo, ¿sí? Eso también es considerado plagio. Sí, es una consulta al respecto. Si, por ejemplo, se tiene levantada una información que para fines específicos se puede, se puede analizar y se los puede gestionar y sacar conclusiones para un objetivo específico, pero los datos levantados podrían eh, bien este, servir para otro objetivo, o sea, para otra para otra necesidad, ¿no? Para, para, para ver otro fenómeno, otro comportamiento. También eh, se constituye en lo que usted mencionaba. Ya, hay que diferenciar algo eh, bien específico, ¿sí? A ver, eh, digamos que yo eh, eh, he recogido la base de datos de las capacidades investigativas de todos los docentes de la UNSA, ¿sí? Entonces, tengo mi instrumento, ¿no? He aplicado mi cuestionario y tengo esa base de datos. ¿Sí? Eh, y mi artículo científico va a mostrar cuáles son las capacidades investigativas de los docentes de la UMSA. ¿Sí? Perfecto. Ahí no hay problema. Es el primer artículo con la base de datos. Si yo estoy haciendo otro estudio donde quiero hablar de las capacidades investigativas deductivas. Yo puedo mencionar, puedo decir, en un primer estudio ¿no? que se realizó en el 2010, sí, en un primer estudio que se realizó en el 2010, donde se analizaron las capacidades investigativas de los docentes de la UMSA, se utilizó el instrumento X y donde en el apartado 3 específicamente se hablaba de las capacidades investigativas deductivas. Estos son los datos. Ahí ya estoy referenciando esos datos. ¿Sí? Los estoy nombrando, los estoy referenciando. Y digo, a comparación del análisis que se realiza ahora, porque he aplicado otro cuestionario, ¿sí? Con solamente esa parte de habilidades deductivas, solamente esa parte, podemos comparar que. En ese año habían un 20% de docentes con capacidades investigativas deductivas, y actualmente que hemos hecho otra encuesta, hemos vuelto a aplicar el mismo instrumento, ¿sí? Eh, han subido al 6%, digamos, o ha, o ha bajado, o ha subido, etcétera. Eso es una cosa, ¿yo puedo utilizar esos datos usándolos como referencia? Por supuesto que sí. ¿Sí? Esa es una, es un, esa es una mirada, ¿sí? Esa es una parte, ¿sí? Pero yo estoy volviendo a hacer el estudio, no es que estoy diciendo hemos hecho una recolección de datos y yo no la he hecho y estoy utilizando los datos que ya tenía. Ahí está el problema, ¿sí? Esa es una figura que se puede presentar. La otra, ¿cuál es? Por ejemplo, eh, eh, un, un hospital tiene su eh, base estadística, ¿no es cierto? Un hospital tiene su base estadística. Entonces, yo para hacer un artículo puedo ir a esa base utilizar los datos que requiero y hago mi artículo y puedo volver a la misma base y hacer otro artículo con otro contexto claro que sí que puedo utilizar los datos los objetivos van a ser distintos los elementos van a ser distintos sí y yo voy a referenciar que la base de datos es del hospital o es mi propia base de datos sí eh, por ejemplo hay instituciones que no tienen base de datos sí en salud y qué, qué es lo que hacen los de algunos de auditoría médica, por ejemplo, ¿no? Van a generar esas bases de datos, ¿sí? Y varios estudiantes pueden utilizar esa base de datos o el mismo autor. Pero aquí el problema es, como le digo, en la primera figura que usted haya, tenga datos y los reutilice, esos datos como si los estuviera actualizando o hubiera hecho una nueva encuesta, ¿no? Y los reutiliza de un año, de dos años, hicieran si del 2010, ahora dice que son los datos del 2024. ¿sí? Esa es una forma de playo, sí A eso se refiere, con lo sí. incluso propia de datos difundidos en anteriores publicaciones. O sea, precisamente para explicar esto, o sea, cuál es la inquietud de la pregunta y la aclaración respecto a esta lámina, es cuando pensamos, digamos, o hablamos de de datos tal vez eh, entiendo que los colegas del doctorado son de diferentes áreas no todos estamos pensando en datos levantados por un instrumento o una encuesta o datos estadísticos que han sido levantados a partir de una encuesta que se ha ido aplicando un instrumento de medición los datos por ejemplo si yo tengo datos de 50 años de las variaciones de las velocidades de las placas tectónicas para hacer un, un, un estudio específico, no voy a volver a esperar 50 años más para hacer otro estudio, ¿no? Entonces yo creo que hay que un poco eh, contextualizar cuando se habla de datos y cuando se utilizamos los datos. Yo puedo utilizar los datos de las velocidades de las de las, de movimiento de las placas tectónicas para una infinidad de estudios. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio de modelación hidráulica. Y, y tengo información de 30 años de datos de clima, y ahora quiero hacer una modelación hidrológica o quiero hacer eh, determinación de caudales, de capacidades hidrológicas de canales o áreas de riesgos de inundación. No voy a esperar 30 años para recaudar los datos o para recabar los datos y hacer mi investigación. Obviamente voy a utilizar los mismos datos ¿no? que se han registrado durante todo ese periodo. Y así puedo dar eh, muchos más ejemplos cuando se habla del dato, porque el dato no es un número solamente que ha sido levantado y eh, simplemente estudiado estadísticamente. El dato inclusive puede ser una información registrada por un equipo, ¿no que solamente un software que vale 2 millones de dólares puede leerlo. Entonces, eh, ¿qué puede hacer? O sea, volver a registrar, volver a alquilar, volver a, 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 a utilizar, o sea, o sea ¿qué, qué, ¿cuál sería la solución? Por eso yo quisiera que tal vez un poco eh, veamos cuál es eh, el abanico de posibilidades o el okay. contexto integral cuando se habla del dato, porque cuando habla usted de dato, tal vez, eh, es, estoy, estoy seguro que muchos de los colegas sí estamos pensando en, en, en datos levantados de una población, de... de de una, mue una muestra, digamos, que hemos hecho una encuesta, hemos aplicado un instrumento, pero en otro tipo de especialidades hay diferentes tipos de datos que se les puede dar otros tratamientos y dentro del contexto que usted explica, ya un poco, digamos, ahí genera la confusión. Muy bien, perfecto. Ahí estoy de acuerdo con usted, ¿no? cuando hablamos de dato en el campo académico hablamos de datos por ejemplo que generan la estadística la computación el dato que genera el método el proceso el algoritmo el sistema sí en realidad el dato sí es eh, algo que se puede tratar analizar y presentar Sí entonces en el ejemplo que usted da, de las placas tectónicas, por ejemplo, ¿no? De todo el movimiento eh, sísmico que se ha generado en Bolivia, ¿no? Yo quiero hacer un estudio de predicción de cuándo puede haber un movimiento sísmico. Entonces, voy a utilizar todos los datos, ¿no? De sismología. Aquí el problema está en que, uno, yo no declare de dónde he sacado esos datos, ¿sí? Yo no haga esa declaración. ¿Sí? Ese es el primer problema, ¿sí? Perfecto, obviamente no voy a esperar otros 50 años, voy a retroceder 50 años o 10 o 20. ¿sí? Entonces, el primer problema es que no declare de dónde he sacado y que se aprecie en mi trabajo, que yo lo he hecho, no he hecho un seguimiento de 10 años, he tomado datos y estos son los datos. Ese es uno de los problemas. El segundo problema está en que yo saco mi artículo, saco mi investigación, he declarado que esos datos lo he tomado del Instituto de Sismología. Muy bien. Pero repito, quiero hacer otro artículo. No quiero hacer otro artículo. Y entonces utilizo los mismos datos del primer artículo y los manipulo, los manejo y ahora ya no en mi artículo ya no titula el análisis de los últimos 50 años, ¿sí? De los movimientos sismológicos en Bolivia. Mi artículo eh, tiene el nombre de eh, sismología y medio ambiente, pero son los mismos datos, ¿me entiende? Y no deberían ser, ese es el problema. Y no deberían ser, ¿no? Yo ni siquiera he ido al Instituto de Sismología, no, he agarrado y he sacado los mismos datos por la presión, por el tiempo, porque tenía que publicar, porque ya se iba a cerrar la presentación, no sé. ¿Sí? Por ego, como dicen, ¿no? De, de tener más y más artículos, no sé. Ahí está el plagio. Ese es el problema. O lo, la, la falta de declaración o utilizar datos para otra cosa distinta. Por eso dice, o incluso los propios difundidos anteriormente. ¿Sí? Ahora. De esa base de datos de sismología, de esa misma base de datos, con diferentes análisis, claro, yo puedo sacar cientos de artículos, ¿sí? Pero declarando de dónde es la base de datos y no reutilizando la misma base de datos sin haber sido analizada, sin ser cuantificada, solamente haciendo un Frankenstein, ¿no? Copiando y pegando y dándole otro análisis, otra, otra mirada, sin una declaración, ¿sí? Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema de lo que es el llamado plagiarismo, ¿no? Y como le digo, dentro de los datos, sean estadísticos, computacionales, de procesos, algoritmos, de sistemas, cualquier, ¿no? Cualquier, en cualquier campo académico interdisciplinario, donde usted tiene unidades que puede recolectar o extraer, analizar y presentar en un informe, está definido como dato. Sí, está definido como dato dentro de la ciencia de datos. Entonces eh, expedientes clínicos que son eh, te teóricos, gráficos, cuadros, eh, placas torácicas, no radiografías, está considerado como un dato, sí, dentro de toda la definición de la ciencia de datos interdisciplinaria, ¿no? Entonces eh, todo lo que es escritura, eh, los códigos de programación también son, ¿no? eh, los, eh, eh, son, datos y de ahí se va a la ciencia del big data, ¿no? Que puede ser cualquier unidad, que puede ser, eh, repito, ¿no? Acuérdense, recolectada, extraída, tratada y analizada. Cualquier unidad que pueda tener esas características se considera un dato. Sí. Entonces tenemos una gran gama. El, pla el plagiarismo consiste en, no la en la falta de declaración. O solamente el utilizar el mismo dato y darle diferentes sentidos, ¿sí? Es como tener una, la misma, una manzana y para un artículo le pongo chocolate. Tengo la misma manzana y ahora le cubro de caramelo. Tengo la misma manzana, ¿no? Y ahora eh, le pongo eh, algodón de azúcar, ¿no? Pero no estoy declarando que es la misma, no he hecho ningún esfuerzo, no he hecho ningún estudio. Puedo haber dicho, se ha hecho un cuestionario, un, un, una nueva entrevista, una nueva recolección de datos, o sea, hago toda la declaración fingiendo que se ha trabajado. Pero en realidad lo que he hecho es copiar y pegar lo que ya tenía. En ese sentido va lo que es el plagiarismo como tal, ¿sí? Eh, no crean, la, la confusión de lo que es el pla plagiarismo y, las, y los problemas eh, legales para poder comprobar, ¿no? Eh, legalmente, eh, lo que es o su definición es obviamente muy grande, ¿no? Porque eh, en la real, en la RAE, en la Real Academia de Lenguas, si usted pone plagiarismo, le sale copia de obra, ajena o propia no una copia, ¿sí? Como si fuera eh, propia como tal, ¿no? Con una falta de integridad y honestidad, etcétera. No es una copia, ¿sí? Eh, y claro, uno dice, pero son mis datos. Sí, pero tiene que declarar, ¿no? Como yo le decía. En un anterior estudio, ¿no? Se realizó y se obtuvo estos datos. Ahora estamos comparando, queremos trabajar los mismos. Pero se tiene que ver que usted haya generado nuevos datos, no copiado y pegado los mismos. ¿Sí? Ahí está la diferencia. En el ejemplo que usted me daba de sismología, obviamente van a existir una sola base de datos desde el 1980 hasta el 2000, que usted va a trabajar y puede sacar varios artículos científicos, pero ahí tiene que estar la declaración de la fuente original. Nada más en ese caso. Ahí había uno, Manito, Isabel. Sí, el tema del, del dato, ¿no? Este, Utilizando esa metáfora de una manzana recubierta de chocolate, una manzana recubierta de algodón de azúcar, este, si bien son la esencia, siguen siendo manzanas, resulta que ya son otras cosas. O sea, eso ya no es la manzana en sí misma y por lo tanto es un dato nuevo entonces eh, yo pienso que no no solamente pienso sino todo lo que hemos visto en papers en investigaciones por ejemplo para hablar de un problema muy parecido al del compañero no este las bases de datos que se han generado a partir de las gentes que e instancias que estudian cambio climático son las mismas o sea todos utilizan los datos que están eh, eh, validado si quiere no por el por el ipc entonces y a partir de ahí todo el mundo utiliza esa misma base y entonces y hace su propia interpretación y no por eso es plagio no, ni por eso se está haciendo fraude entonces dónde a dónde voy este yo pienso que esto cruza por una eh, discusión mucho más amplia, de corte más epistemológico, porque el dato es como un diamante. Y un diamante puede ser visto desde diferentes, de miles, de miles de aristas. Entonces, eh, y eh, en eso precisamente eh, consiste la investigación, ¿no? En mirar cosas que eran son, <laughs> obvias para todos, pero son nuevas para el investigador, o sea, la. En eso está el arte, no el arte sino en eso está la ciencia y la capacidad del investigador de mostrarnos nuevas aristas del mismo dato viejo. Eso es todo. Usted tiene mucha razón, sí. Una manzana con caramelo, una con chocolate, una con eh, algodón de azúcar. Y ya van a tener un diferente sabor una diferente textura van a cambiar el pH de la manzana como tal el error está en no declarar en no declarar que la base de esa nueva estructura que ha cambiado el pH el sabor etcétera es la misma manzana en los tres casos o sea es la falta de declaración sí es la falta de declaración Sí, una aclaración. Sigo, eh, eh, sí, enseguida. Sí, incluso por, por, cuando, por, no se Incluso cuando nosotros decimos los datos que se obtienen en una investigación tienen que ser repetibles. Yo puedo utilizar los mismos datos de otra investigación para verificar, ¿no? Si hay la repetitibilidad, que es una de las características de la investigación, voy a utilizar los datos de esa otra persona. Pero yo tengo que hacer la declaración. El error es en utilizar lo propio o lo ajeno y no declararlo ahí está el error ahí está el plagio no utilización de datos para fines propios sin una declaración previa sí si yo declaro que se está utilizando el mismo tipo de manzana Sí, para los tres elementos, y he estudiado para una cómo cambian el pH, en la otra he estudiado eh, los cambios de, eh, o los tiempos de putrefacción de la manzana, y en mi otro artículo he estudiado eh, cuál es la preferencia en los niños, digamos, ¿no? desde tres puntos de vista: uno de la nutrición, el otro de la parte química y el otro de los procesos de degradación. Está bien, yo puedo tener los tres artículos, pero tengo que declarar que tengo la misma base de datos. El problema está en la falta de declaración, porque se ve como un proceso no ético utilizar los mismos datos sin la declaración previa que se debe tener. Uh -huh. eh, ahí teníamos una persona más, perdón, lo escuchamos. Es importante sí. este ¿no? se eh, Exacto, sí. Eh, yo le pedí que mm, retroceda en las láminas porque en el concepto que, estu, que usted plantea dice, se entiende por plagiarismo la utilización de datos de otros autores o incluso propios ya difundidos en una anterior publicación científica, ¿no? Entonces, si uno lee con calma lo que se presenta en la lámina, yo puedo utilizar información que ha sido registrada, levantada por otra persona que ha sido publicada. Y la voy a referenciar, obviamente, eso quedó sumamente claro. La voy a referenciar, pero aún así, según el texto que plantea en la lámina, dice que es plagiarismo, ¿no? Entonces, yo ya he entendido, o sea, ya se entendió, creo que eso ya se sabía también, de que utilizar una, una información de cualquier índole, si no, si no se declara qué fuente es, entonces, y la utilizamos como propia, o sea, y digo que es mi dato, entonces ya es plagiarismo, ¿no? pero no solamente el hecho de haber utilizado la información de otros autores o de otras instituciones <coughs> o de otras bases de datos, que ahora la, el tema de los datos está sumamente globalizada en lo que es la Big Data, no por utilizar eso que ya es público, ya está publicado y es oficial, además, eh, voy a cometer plagiarismo, ¿no? Aún lo haya declarado. Sí, ¿qué es lo que decía el texto? Solamente tal vez por eso se ha generado la confusión. Muchas gracias. No, está bien, muchas gracias a ustedes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no, la, la frecuencia que se tiene, les decía, es eh, eh, dice, no, este comité de eh, que es el COPE, ¿sí? Ha estado 18 casos, ¿sí? entre el 98 y el 2005, ¿no? Para todo el, el problema que se genera acerca de lo que es el plagio, ¿sí? Puede que sea una cifra eh, muy pequeña. Sí. Pero lo que se argumenta o eh, argumenta en estas eh, publicaciones de ética, ¿no? De donde se ha extractado eh, la temática, es que precisamente eh, no hay un análisis profundo de lo que es plagio o no en investigaciones científicas. Y tampoco hay la declaración. ¿no? En el ejemplo que yo les daba del software con el que se trabaja. No tenemos nosotros en, en la universidad una instancia donde se haga o se remita los informes de plagio que nos generan, eh, que nos genera el software, ¿no? Entonces, si en este momento alguien preguntara cuál es el porcentaje de plagio que se ha encontrado en todas las tesis eh, del último año, el más grave creo que ha sido del. 26%, pero no hay un registro, ¿no? Entonces, uno de los problemas que señalan eh, estos autores, ¿no? Es que se debería, como se tiene una base de datos de todo lo que se registra, también se debería tener una base de datos de todo el tipo, el tipo de plagio y el porcentaje de plagio que se encuentra en los trabajos científicos, porque de esa manera se podría ver la realidad que se tiene. ¿no? y la realidad con la que se eh, visualiza la problemática Sí obviamente hay sistemas informáticos cada vez mucho más eficientes para esta detección como el que yo les he mostrado más sin embargo como su colega también mencionaba esto mayormente está enfocado más al área de posgrado y qué pasa ya de siempre grado no qué pasa con esos trabajos Frankenstein no qué es lo que pasa sí eh, en col de colegio, ¿no? Colegio, pregrado y, bueno, posgrado, donde lastimosamente también se eh, encuentra esta problemática, ¿sí? Aproximadamente, aproximadamente en un estudio de Nature, que ha sido desde el 2010, ¿sí? En una investigación, se cuantificó precisamente, ¿sí? Eh, lo que es el plagiarismo, ¿no? 95 retractaciones por plagio, o sea, hablamos de 1.4 millones de artículos publicados en el 2008, ¿sí? El porcentaje, la cantidad puede o no ser alta, ¿sí? Y lo que los investigadores, eh, los que defienden la parte ética, ¿sí? del trabajo y la labor del investigador, etcétera, derechos de autor y más en otras áreas, lo que defienden es que eh, no importa si se encuentra 1, 10 o 100 ¿No? Eh, casos de plagio en millones de artículos que se publican El hecho es que se encuentre no y el problema es que se encuentre esta problemática sí a nivel mundial que no debería existir porque una de, los, una de las bases y los lineamientos y pilares de la investigación es la parte ética Sí entonces el problema va más allá de un simple número mencionaba no de un simple número como tal. Eh, China es uno de los eh, mejores ejemplos que se tiene, ¿sí? De la problemática. Y eh, se utiliza lo que es en China el cross-check, ¿sí? Eh, la detección de este, eh, de este eh, eh, software que se utiliza, ¿no? Logró detectar, dicen, un 31% de los 2.233 artículos enviados para publicar, ¿sí? con un contenido de plagio. Y repito, más que irse a los porcentajes, que de una forma netamente numérica puede que sea bajo, ¿sí? Eh, hablamos de que, de hecho, ¿no? uno de los pilares es el manejo ético, ¿no? Que debería eh, tener y conservar un investigador. Y si vamos por ese sentido, pues eh, no debería haber el problema, ¿no? No debería encontrarse ese problema, ¿sí? Eh, en París, en el 2007, ¿sí? Mm, se puso de manifiesto la gravedad, ¿no? De esa inadecuada práctica científica como tal, ¿no? Manipulación de datos, eso eh, en otros países, en Bolivia no. Sí, en una gran proporción. Eh, se habla incluso de daño económico al Estado, no de fondos eh, económicos, porque muchas de las investigaciones son propiciadas por instituciones del Estado o instituciones que eh, entran en colaboración o convenio con el Estado. Y, entonces, también se habla de un fraude, eh, fraude económico, ¿no? Y entonces, en el ámbito eh, médico, especialmente en el ámbito de salud, eh, la problemática de cometer un fraude con los datos eh, tiene un problema mayor porque involucra muchas vidas. Sí A lo largo de la historia eh, se han tenido muchos casos eh, de fármacos que han salido a la comercialización, habiendo pasado todos los lineamientos eh, investigativos no académicos que se tienen que generar, sí. Eh, las, las investigaciones de corte, las investigaciones experimentales, habiendo tenido que pasar todas las fases de investigación, eh, que en alguna de ellas se ha cometido algún tipo de plagio, ¿sí? algún tipo de eh, manipulación de datos y entonces han generado eh, catástrofes ¿no? en lo que es salud. Eh, hablamos de vacunas, hablamos de otro tipo de fármacos para mujeres gestantes, ¿no? Que han tenido las mayores repercusiones. Y entonces, repito, no es solamente el dato, ¿no? Es el comportamiento ético eh, del trabajo y manipulación con datos, ¿no? Eh, el autoplagio, ¿sí? Cuando un autor realiza su propio trabajo, que está bien, ¿no? pero enviando artículos a publicar que contienen partes importantes de artículos suyos ya publicados, ¿no? Una conducta evidentemente no ética. Ahora hay una distinción entre el autoplagiarismo y la utilización de material del propio autor para fundamentar publicaciones posteriores, lo que les decía, ¿no? Es muy diferente que yo eh, utilice mis datos y declare que esos datos han sido generados para una investigación A y vuelva a declarar que los mismos han sido declarados para una investigación B y que los mismos datos para una investigación C, como si fueran creados, como si fueran tres datos diferentes, ¿entienden? Sí, tres datos totalmente diferentes. Otra cosa es que yo utilice mis datos y declare que han sido trabajados en otra investigación me propio, eh, me referencia a mí mismo, ¿sí?, está la referencia, la mía, y que eh, los utilice ya sea para análisis, para comparación, ¿no?, para mm, diversas técnicas. Entonces, mm, eh, los casos de autoplagio tienen esa, esa lógica, ¿no?, de utilizar mis, mis propios datos, eh, fingiendo que son nuevos, en otras palabras, ¿no?, fingiendo que son nuevos, pero en realidad son los mismos, ¿no?, entonces, cuando yo los utilizo para una fundamentación, claro que los puedo utilizar, ¿sí? Pero eh, tengo que declararlo, ¿no? Me, me autorreferencio a mí misma, ¿sí? Hay varios casos de autoplajerismo, eh, como el de Freeman, ¿sí? Que usó su eh, trabajo, ¿sí? Eh, demostró, logró demostrar, ¿sí? Eh, cómo habían eh, utilizado, ¿no? Eh, todo lo que eh, lo, los datos que se habían eh, generado, ¿no? Todos lo, lo, los datos eh, propios. Ahora, eh, también de hablamos de eh, plagios en políticos, ¿no? Por ejemplo, eh, el caso de su Gutenberg, ¿no? Eh, del caso de, relacionado con la biomedicina, ¿sí? Que es el ministro de Defensa alemán que dimitió el cargo, ¿no? Precisamente, eh, tras haberse comprobado que partes de su tesis doctoral, ¿no? Eh, tenían, eh, habían sido plagiadas, ¿sí? Eh, el ministro de ciencia de Irán, ¿no? Que también tenía textos copiados, ¿no? De investigadores subcoreanos y así, ¿no? Eh, sucesivamente otros plagios. Entonces, se tiene plagios en... Desde varios ámbitos, con varios, eh, con varias posiciones, tipos de plagio, ¿sí? Y eh, muchas son en tesis, ¿no? Eh, fallos científicos, fallos éticos que se han encontrado en lo que es el presidente de Hungría, ¿sí? Eh, en su trabajo, en sus trabajos de investigación, ¿no? Entonces, eh, igual, ¿no? Hay, hay diferentes, o el, el fraude científico por eh, financiación, ¿sí? Eh, obviamente, hay firmas comerciales eh, muy grandes, ¿no? Que eh, financian investigaciones de ensayos clínicos ¿no? y otro tipo de investigaciones de materiales, etcétera, que eh, se, se duda, ¿no? De, del origen y de la fidelidad de esos de esos estudios por la presión que pueden ejercer, ¿no? O por la propia manipulación que pueden ejercer, ¿no? O el control que pueden ejercer sobre esos datos que se publican, ¿sí? Es eh, importante eh, tomar en cuenta que eh, la financiación, ¿no? Eh, muchas revistas eh, la ven como un um, soporte para el fraude, ¿no? Entonces, eh, es discutible, evidentemente, ¿no? Eh, es importante también tomar en cuenta, ¿no? Eh, que esa presión financiera que ya quisiéramos tener aquí en nuestras instituciones, que más bien es al revés, ¿no? En otros países es un problema, ¿no? Es un gran problema porque hay una gran... Hay eh, becas, ¿no? Mm, que son... Eh, de investigaciones en el campo de la salud, que son las que más eh, poder económico eh, manejan, ¿sí? O en la ciencia de materiales también. Eh, en el área de informática también hay una gran cantidad de, de becas de investigación, pero eh, el problema es que están financiadas por eh, las mismas empresas que quieren demostrar que sus productos eh, realmente tienen los niveles de eficacia o calidad eh, que se requieren o que anuncian. Entonces, eh, son problemas repetitivos que se tienen, ¿no? En función de lo que es la financiación, ¿sí? La financiación de eh, los artículos, ¿no? Y bueno, la, el fraude científico y la ideología de los autores que también es eh, discutido, ¿no? Las influencias ideológicas que se puede eh, tener, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de... Eh, eh, climatólogos sí de la Universidad de Anglia en el Reino Unido que defienden que la actividad humana es responsable del calentamiento global sí eh, la, las actitudes no de honestidad científica el presentar una visión unificada, eh, el dar consejos la manipulación de datos no el mostrar estrategias de manipulación etcétera para fundamentar una ideología eh, también es parte de un fraude no y muchos autores hablan eh, no solamente de ideologías políticas culturales sociales religiosas no hablan de un conjunto de eh, ideologías, incluso políticas, que pueden generar un fraude científico, ¿no? Es por eso que eh, se menciona que el, la posición de un investigador debe ser neutra, ¿sí? Eh, por ejemplo, el, el problema del aborto y la legalización del aborto, ¿no? En los estudios que se hacen. Eh, lo que las comisiones éticas observan es que eh, el investigador eh, trabaje desde un punto de vista neutral en la investigación, ¿sí? Porque si es una persona eh, altamente religiosa, cualquier sea, eh, cualquiera sea la religión que apoye el eh, eh, que no exista el aborto, eh, no va a ser o no debería ser ético que ese investigador estudie precisamente, ¿no? Eh, la precesión del aborto. ¿no? Porque ya hay una condición preexistente de una influencia ideológica que podría generar un fraude científico. Sí eh, Este es un problema poco hablado, sí poco investigado, eh, porque mayormente las comisiones de ética eh, no ven la parte de las posibles influencias, o las, eh, los sistemas y que puedan influenciar a este investigador a que en un momento determinado pueda cometer un fraude científico. Sí. Eh, no es muy estudiado. En Bolivia estamos años luz todavía de eso, eh, pero es importante conocerlo porque eh, esas mochilas ideológicas que lleva eh, un investigador pueden sesgar la investigación y generar un fraude. ¿Sí? Generar un fraude. Entonces, el, um, la honestidad científica, el poder eh, dejar al lado eh, influencias ideológicas es complejo, pero es importante, ¿no? Ahora eh, se han dado muchos lineamientos, se siguen generando una gran cantidad de lineamientos para combatir lo que es el fraude científico como tal, ¿sí? Eh, los software, ¿no? Eh, es una de las eh, eh, acciones, ¿no? Para intentar combatir el fraude como tal, ¿sí? Eh, el control, ¿no? Eh, el, el ver que realmente. Eh, a veces eh, un tutor tiene seis, siete, ocho tesistas, ¿no? En nuestra realidad, algunas universidades han normado que solamente se tengan tres o solamente se tengan cinco, depende del nivel, ¿sí? Un investigador no puede tener varios tutoreados, ¿sí? Para hacer un seguimiento eficaz, por ejemplo, ¿sí? Eh, generar conciencia, ¿no? De lo que es el fraude eh, como tal, ¿no? y la obligatoriedad quizá en normativas ya eh, eh, para que eh, se tenga que mm, tener la obligación de actuar en una sospecha de una conducta no ética sí eh, se hablan eh, muchas corrientes muchas acciones eh, posibles no para disminuir o evitar sí mm, otra es por ejemplo el poder eh, analizar precisamente, ¿no? Si eh, los estudios están financiados con fondos públicos o con fondos de eh, alguna empresa que esté directamente relacionado, ¿no? Con eh, los resultados de interés de, del estudio, ¿no? Lo que se mencionaba anteriormente. Entonces, eh, a veces mmm, es necesario, ¿no? Eh, acudir o poder eh, visualizar eh, quién se va a hacer cargo de esta detección, ¿sí? ¿Quién se va a hacer cargo de eh, generar las normas, ¿no? Tanto para la reducción como el control del fraude científico, ¿no? En este caso, evidentemente, en lo que son eh, universidades como tal, ¿no? Que eh, sería el trabajo más óptimo que se debería tener, ¿sí? Eh, programas, ¿no? Eh, programas, regulaciones eh, que deberían extenderse no solo a la universidad sino también desde pregrado y mucho más atrás no eh, lo que es la normativa Abelino-Signani ¿no? que actualmente está en el país considera lo que es el plagio ¿sí? o sea, técnicamente por la eh, parte de la normativa del Abelino-Signani los estudiantes que en, ingresan ¿no? a primer año de las diferentes universidades, ya deberían eh, conocer ¿no? con total claridad lo que es el método científico y dentro de este lo que son lo, el plagio y los tipos de plagio y problemas ¿no? de conducta ética que se tienen en la investigación. Teóricamente está escrito en papel, pero eh, muchas veces vemos que la realidad... No es así, ¿no? Entonces, el generar políticas en todos los niveles educativos también es una medida, ¿no? Que se debería tener. Que se tengan los objetivos eh, claros de la investigación, ¿sí? Que no se omita los resultados negativos de la investigación, que también es una forma de plagio, ¿no? Que se tenga eh, registro de bases de datos también es importante. ¿no? un control de base de datos de las distintas eh, instituciones sí los conflictos de intereses con algunas investigaciones, eh, realmente eh, hablar de quiénes son los autores de la realización del trabajo, no los protocolos que sean totalmente visibles no la publicación de los protocolos, de los instrumentos que se han trabajado, no los métodos estadísticos con los que se han trabajado, e incluso se sugiere el poder mencionar el tipo de software que se ha trabajado, ¿no? Como les decía, si se tiene licencia o no se tiene licencia, etcétera, ¿no? Para que se pueda eh, evidenciar realmente, ¿no? La cultura de la tolerancia no que no se lo vea como algo común que siempre ha pasado va a pasar y no se puede hacer nada no los sistemas de alerta de identificación no lo que es la integridad dirigido a investigadores no y todos los mecanismos legales científicos éticos que se puedan trabajar para evitar esta problemática no eh, el problema de, de de fraude la detección el, um, el hablar propiamente dicho eh, de, de la problemática ya genera incluso un problema en algunos ámbitos, ¿sí? Ya, ya genera una problemática, una molestia ya de hecho, porque estamos rodeados de, de muchos elementos que culturalmente ya los vemos como normalizados, ¿no? Y entonces cuando eh, se empieza a hablar de esta, entre comillas, lucha por eh, el fraude, el plagio y todo lo que eh, involucra, eh, para muchas personas es eh, molesto, ¿no? Entonces, pero eh, lo importante es eh, seguir trabajando en este contexto, ¿sí? Seguir trabajando en el mismo contexto. Nos vamos a dar eh, cinco minutitos de receso. Sí, yo tengo uh, 20.50 hasta las 21 para continuar ya con nuestra última etapa. Sí, cinco minutos de receso y volvemos, por favor. Gracias. Muy bien, ¿cómo están? Ya en nuestra última fase ya de nuestro manuscrito como tal, ¿sí? De nuestro artículo, que tiene que ser el esqueleto, ¿no es cierto? El esqueleto es la primera base. Ni siquiera estamos llegando al primer borrador, ¿sí? Ni siquiera al primer borrador. Estamos llevando a un primer esqueleto, ¿sí? A un primer esqueleto. Entonces, eh, una vez que ya... Se ha trabajado el artículo, ¿no? ¿Qué es lo que eh, compete al investigador en una tercera fase? Sí, es la fase de revisiones, ¿no? Revise, revise y vuelva a revisar, ¿no? Porque eh, el artículo que usted debe enviar finalmente a la revista, ¿sí? Tiene que tener un artículo que uno esté conforme a los parámetros que solicita la revista. Que tenga una adecuada eh, sintaxis, gramática, ortografía, que tenga palabras ¿sí? claves del área específica, per se que tenga una, eh, un, un resumen, un análisis desde la perspectiva del área, ¿no? con vocabulario específico de la misma, ¿no? Y bueno, muchas veces se requiere una mirada fresca y no contaminada. No para correcciones. Y es por eso que es tan importante a veces formar sí. en los cursos eh, de posgrado eh, grupos de trabajo, ¿no? Donde yo pueda leer mi manuscrito, donde yo pueda enviar mi manuscrito a diferentes colegas que puedan darle esa mirada fresca y no contaminada. ¿No? El objetivo de tener un artículo que sea claro, conciso, concreto, es que si no es un artículo de alta especialidad, que solamente es para un área en específica por su complejidad, pues eh, si yo leo un artículo de un profesional en sociología, en ingeniería, en medicina, en derecho, lo voy a poder comprender porque estoy dentro del círculo académico. ¿No? Entonces eso me da la garantía de que mi artículo tiene precisión, es conciso, ¿no? eh, tiene elementos importantes de comunicación en la sintaxis que tiene en la redacción y bueno, es apropiado ¿no? para trabajar. Entonces, enseñar el título, el resumen, otros colegas, personas ajenas nos ayudan a detectar precisamente si hay alguna falta de claridad. ¿no? Si hay algo que eh, está fallando en el tipo de comunicación que yo quiero generar, incluso en la percepción que se tiene del artículo que yo estoy trabajando. Sí, qué es lo que realmente yo quiero llegar a informar, a comunicar, es muy importante, ¿no? Y la revisión de otras personas, ¿no? Me van a ayudar precisamente a poder concretar y eh, ver si realmente estoy comunicando lo que yo quiero comunicar con ese artículo, ¿sí? Claridad, precisión, que sea conciso, completo, coherente, sin contradicciones, ¿sí? Todo lo que es eh, redacción per se, la terminología que es muy importante, ¿no? Que esté acorde con el área del trabajo como tal. Es muy importante para revisar, ¿sí? generar una revisión sistemática del documento es eh, importante antes de enviar el documento como tal, sí. Ahora, eh, si no está trabajando en su idioma nativo, sí, es eh, muy importante el poder, eh, como les mencionaba, acercarse, sí, o informarse de aquellos lugares que puedan eh, generar ¿no? Eh, precisamente eh, la, la traducción adecuada. ¿Sí? En eh, algunos artículos científicos nos dicen, muy bien, usted puede tener incluso un, un nivel de, de Teufel para el inglés, por ejemplo. ¿Sí? Puede que lo tenga. Pero un especialista en traducción eh, de información científica, ¿no? Un especialista traductor eh, es muy diferente a alguien que, sola, que, que tiene el nivel de Teufel, ¿sí? Un lingüista, un especialista en lo que es sintaxis, eh, gramática, eh, qué es lo que yo quiero comunicar propiamente dicho. Es muy distinto a alguien que sepa el idioma como tal, ¿no? El idioma co cotidiano. Entonces, eh, muchas veces se comete el, el error, lo podríamos decir, de que cuando nos piden un, abstract, un resumen, que es el abstract en inglés, eh, copiamos, pegamos, ponemos al eh, traductor del Google y eh, enviamos, ¿sí? Y obviamente va, va a tener la traducción, ¿no? Les he dicho que el sistema de Google tiene, ya no tiene la traducción por palabra, tiene la traducción por oración, pero como todo idioma tiene sus barreras eh, idiomáticas. Entonces es muy posible, ¿no? Que yo en una oración tenga una expresión, ¿sí? Haya querido transmitir una información y en la traducción se cambia esa información, ¿sí? Puede cambiar el sentido de la información. Entonces, cuando eh, se hace la revisión, obviamente, el sentido y la percepción de lo que yo entiendo en el resumen. en español puede cambiar, ¿no? En distintos grados en función de lo que está en el idioma. Y eso solamente hablando del idioma inglés. Hay muchas revistas que le van a pedir la traducción al portugués, en otras la traducción al francés. Entonces, la recomendación global que se hace es poder generar una traducción en... Eh, o con el acompañamiento de alguien que es realmente sea experto en lenguas, ¿no? Un lingüista que nos pueda ayudar, ¿sí? Que al leer el texto eh, traducido se tenga la misma comprensión, ¿sí? Se tenga eh, los mismos elementos eh, comunicacionales que se tienen en el idioma nativo, ¿sí? Eh, obviamente es complicado. Aquí, eh, en, en La Paz, se tiene el CBA. Eh, la embajada que también tiene el servicio, que es un poquito más complicado, eh, el Get Institute para el alemán, la Alianza Francesa para el francés, eh, el, en la embajada de Brasil para lo que es el portugués, eh, y el CETI, ¿no? el CETI, que es una institución eh, legalizada y normalizada para traducción de textos científicos, ¿no? que tiene especialistas lingüistas. Que no necesariamente son los profesores que dan el nivel de TOEFL en el CETI, ¿sí? Que es el Centro de Estudios y Traducción de Idiomas, sino que son especialistas en, las en la traducción de eh, documentos eh, de, de ciencias, ¿no? En documentos científicos o de áreas específicas, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, ¿sí? El idioma es eh, muy importante. Mm -hmm. eh, si el artículo es aceptado, ¿sí? Pues eh, si se ha enviado a los árbitros externos, ¿no? Se pueden eh, consignar comentarios, ¿no? Que es lo que se espera tras eh, la entrega de un artículo, ¿no? Mm -hmm. eh, el objetivo es que usted, eh, una vez que le devuelvan el manuscrito con esas observaciones, sus sugerencias o comentarios, Usted puede evaluar los mismos de manera ordenada, precisa y específica y bueno, empezar a fundamentar las respuestas. Esto qué significa que todo eh, comentario que se ha generado no precisamente le genera la obligatoriedad de cambiar el texto. Sí Lo que hace un árbitro es emitir eh, sugerencias mayormente, en algunos casos, cuando eh, realmente se requiere hacer un cambio de importancia, eh, se lo mencionan, ¿no? Debe cambiar, ¿sí? Y todo lo que implique eh, cambiar algún elemento, pero mayormente eh, los árbitros de las revistas científicas hacen comentarios, ¿no? Sugerencias globales. Es el investigador el que debe fundamentar eh, por qué, cómo. Va a eh, fundamentar esas, eh, esos comentarios, ¿sí? Si los va a cambiar, si está de acuerdo o no con el árbitro, ¿no? Porque sí, porque no, pero todo debe ir fundamentado, ¿no? Con teoría, obviamente, ¿no? Con la propia investigación, con los propios resultados, en función de eh, lo que se haya observado, ¿no? entonces es eh, igual un trabajo sistemático eh, dependiendo el tipo de revista le dan un tiempo no para esta revisión a veces de un mes de dos meses eh, dependiendo repito el tipo de revista el área eh, si la revista es trimestral obviamente el tiempo es más corto si la revista es anual eh, van a cambiar los tiempos entonces es eh, totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Hay que dar respuestas precisas, específicas, ¿no? Y eh, evitar respuestas como se han efectuado todas las correcciones solicitadas. No, porque repito, un árbitro, si bien eh, tiene la, la capacidad de poder revisar un artículo, una temática, porque es especialista idealmente en esa temática, ¿sí? La posición eh, filosófica, eh, teórica, ¿no? Esas mochilas de las que hablamos puede ser que hayan generado ciertos comentarios u observaciones de un trabajo, ¿sí? Y no necesariamente se tienen que cambiar todas, lo que se tiene que hacer es fundamentar, ¿no? Y decir en cuáles se han generado las correcciones o se ha incorporado las sugerencias u observaciones y en cuáles no. ¿Y por qué? Sí, dando todas las explicaciones desde igual, ¿no? Una posición teórica, la propia posición filosófica, ¿no? Del investigador, ¿no? En algunos momentos coincidirá el comentario con la posición del autor y en otros no, lo que no significa que eh, se vaya a rechazar el, la investigación si no se ha hecho exactamente lo que el árbitro sugería ¿no? o comentaba. Entonces, es muy importante tener la discusión y las diferentes posiciones ¿sí? eh, claras al momento de eh, revisar todo lo que es la parte del arbitraje. ¿no? Entonces, eh, siempre va a ser eh, importante eh, tomar en cuenta ese elemento sí y bueno ya en, en la culminación no en la fase final pues eh, ya se tendrá el objetivo cumplido porque ya le van a aceptar el artículo no y bueno eh, son objetivos que se van cumpliendo no en, en función de lo que el investigador busca no eh, muchas muchas de las universidades incluso por áreas específicas ya tienen sus eh, sus revistas científicas, ¿no? A algunas les falta indexación, a algunos le, les falta eh, someterlas a prueba con evaluadores externos, evaluadores internos, pero lo importante es esa contribución que se tiene a la investigación científica, ¿no? Y si muchos de ustedes o algunos de ustedes son eh, o tienen eh, la, la capacidad de gestión. ¿no? están en la posición de administradores, de, de gestores de todo lo que es posgrado. Eh, es muy importante que eh, visualicen ¿no? el crecimiento de la, de, de la propia revista, el crecimiento de su propia institución a través de, de convenios, a través de eh, muchas eh, situaciones que se puedan generar para seguir generando investigación. ¿no? Y darles, darles las condiciones adecuadas a sus docentes, ¿no? a sus propios colegas, para que esto bueno, pues, eh, sea sumativo, ¿no? Se vaya generando eh, una mayor cultura, trabajar en la parte ética de investigación que hace, eh, eh, nos hace eh, mucha falta, ¿no? Para poder eh, realmente eh, estar al nivel, claro que sí, de eh, otras instituciones. Eh, que están cercanas, ¿no? Hablemos de Perú, hablemos de Argentina, de Brasil, que tiene una gran colección de eh, investigación de revistas científicas, ¿sí? Y entonces ese es el objetivo, ¿no? Eh, reiterarles una vez más que el objetivo, el trabajo final del módulo es la estructura del artículo, una estructura base, ni siquiera estamos hablando del primer borrador porque no se ha tenido los tiempos lógicos para revisar un artículo. Y muchas veces eh, eh, el, el tratar de, de generar eh, el artículo eh, nos hace caer más bien en mayores eh, errores, ¿no? Entonces, lo que se quiere es una estructura global, recuerden, no es el esqueleto del artículo. Ya posteriormente a eso, ya van a tener evidentemente su propio tiempo, ¿no? Para poder revisar la teoría, generar toda la base teórica del contexto, ¿no? Eh, hacer un análisis ya más profundo para poder eh, realmente eh, empezar a tener un primer borrador y después eh, seguir generando todos los elementos de transición que hemos ido viendo ahora hasta poder... Eh, llevar ese artículo científico a la presentación, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí hay algún eh, comentario, alguna eh, sugerencia acerca de la temática, algo que les ha parecido eh, que se puede implementar en sus unidades. Me gustaría escuchar. No, no, Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Y a los eh, colegas también, ¿no? Buenas noches. Eh, no me queda muy claro eso del esqueleto, eh, es decir, eh, nosotros vamos a por decir proponer un título. Un resumen, un abstract, la introducción con todos los pasos que en la primera lectura se tiene. ¿Lo eh, vamos sí. a ir fundamentando o cómo va a ser? Eh, la primera clase habíamos hecho ese trabajo en grupos, ¿recuerdan? Eh, habíamos, eh, no, eh, nos habíamos puesto como eh, el objetivo de trabajar con el método I, sí, que habíamos llevado la primera clase. Y en grupos de trabajo habíamos visualizado, recuerdan cuál sería eh, la posible temática a trabajar, y eh, habían enviado al grupo de WhatsApp sus posibles temas, algunos u otros la idea. ¿Sí? Y entonces, eh, en base eh, a esos elementos, teníamos el esqueleto eh, global de trabajar. No, permítame ahora voy a abrir eh, la diapositiva donde estaba el, el elemento general para recordarles sí que es lo que habíamos trabajado como repito eh, la primera clase. Sí a ver permítame enseguida eh, abro la diapositiva para que puedan visualizarla. no eh, habíamos dicho que vamos a trabajar la fase de planificación sí hacer la estructura las secciones globales de nuestro trabajo y para eso habíamos eh, puesto en la mira una revista donde yo quisiera trabajar y eh, habíamos revisado no los normas para el autor no qué es lo que tenía que contener y yo iba a trabajar en base de esa estructura, ¿no? Que como habíamos revisado la primera clase, las revistas tenían eh, la el, ya sea de ingeniería, de derecho, las que hemos podido observar tenían este método del de, IMRDI, ¿no? Que nosotros estábamos viendo, ¿sí? Eh, es, íbamos a ver si el, el, la, la revista me pedía figuras, etcétera. Entonces, lo primero era elegir la revista como tal, y empezábamos la estructura, ¿sí? La estructura es esqueleto, ¿sí? Encontrar eh, un vacío, ¿no? Eh, ver eh, qué es lo que yo quiero trabajar, pero habíamos dicho que obviamente no tenemos los tiempos, ¿sí? Para empezar a hacer toda la contextualización, ¿no? Empezar a leer artículos científicos, tesis, porque no hay el tiempo lógico, ¿sí? Para la revisión de un artículo, eh, utilizando cualquiera de las técnicas de estudio que eh, eh, se, se quiera, desde empezar con la prelectura hasta la lectura, empezar a subrayar, a sacar palabras, etcétera, ese proceso era largo y yo les mencionaba que, obviamente, dos semanas. Eh, y, y en las eh, otras dos posteriores, haciendo un mes, eh, era una locura presentar un artículo científico terminado, incluso un, un borrador. Entonces, nosotros eh, íbamos a eh, escribir el esquema, ¿sí? Que incluía las secciones principales del manuscrito, ¿no? Una pequeña introducción, ¿sí? ¿Cuál sería un posible método, ¿no? Me gustaría trabajar un... ¿Sí? Una encuesta, eh, entrevistas, con esp esperando qué resultados, ¿sí? Discusiones, no íbamos a trabajar, ¿no? Pero las secciones iban a estar basadas en función de la revista a la cual yo quisiera enviar ese artículo y un, un desarrollo breve, ¿no? Con las ideas claves de manera esquemática de lo que yo quiero trabajar en cada sección, lo que me gustaría trabajar en cada sección, ¿sí? La revisión de un artículo, habíamos dicho, de dos nos puede llevar a tener una idea, pero es una primera fase. El esqueleto es una de las primeras fases, ese esquema, ese esqueleto es una de las primeras fases, como habíamos eh, visto, ¿no? Y bueno, el orden, ¿no? Entonces es, eh, es eh, importante recordar que es, eh, esa introducción, ese método, es un, un tentativo, es la primera idea que se tiene, ese esquema. Ya posteriormente, ¿no? No para trabajo del módulo, evidentemente, porque solo vamos a presentar un esquema tentativo de lo que yo quisiera hacer, cómo se podría hacer. Paso a la fase ya de contextualización, ¿no? De leer, hacer toda esa revisión teórica que habíamos dicho que fácilmente puede ser de cuatro a seis meses, ¿no? Una revisión profunda de la teoría que obviamente va a... Eh, ir eh, diseñando, no, modelando ese esquema inicial que yo tengo hasta convertirse en un primer borrador. Recién después de tres, cuatro meses de lectura de la temática que yo desearía, pretendería escribir, sí, se va a ir modelando, pero solamente con la lectura, no. Entonces por eso nosotros tenemos el esquema tentativo. Eso es lo que me gustaría hacer. Y lo habían enviado en fotos, ¿recuerdan? Sí, cada grupo tenía la foto con, con su tema, el tentativo de trabajo, sí, de manera individual. Entonces, ese es el objetivo del trabajo, empezar con la fase inicial de la escritura de un artículo, que es parecida a la fase inicial del perfil, sí, del perfil que se inicia. Con, de la misma manera, ¿no? Con algunos elementos más, pero eh, con el mismo método, ¿no? El pensando tentativamente qué yo quiero trabajar, qué me gustaría tener. Es un esquema global, será máximo una página o dos, no es más. Ni siquiera hemos definido la cantidad de artículos que vamos a leer, porque, repito, una lectura seria de un artículo, eh, no es la primera fase de dar una lectura rápida, ¿no? Incluye es, es subrayado, incluye las palabras clave, incluye además el resumen, la síntesis, el esquema, incluye cinco o seis fases para una lectura completa de, de, de revisión, tener las fichas, ¿no? Eh, bibliográficas de ese, de ese texto o de ese documento, entonces incluye varias fases no lo íbamos a trabajar en, en estas dos semanas. No, no, no es lógico, no, no es posible, no se si tiene el tiempo. ¿sí? Pero eso posteriormente ya lo harán. ¿no? Irán profundizando una temática que también, eh, como su colega eh, mencionaba, idealmente será la que las, les va a llevar a la tesis, ¿no? al perfil, una temática global y mayormente el primer artículo que se escribe de una tesis es precisamente esa revisión del contexto, ¿no? Esa revisión teórica, la actualización de los temas. ¿Sí? Eh, que que se dice actualmente de la temática. Entonces, eso es lo que van a presentar una primera fase, como le digo, ni el primer borrador, porque para eso tendría que haber ya una lectura previa que no se ha hecho, no se va a hacer, no tiene lógica. Pero se va a presentar el esquema, ¿no? En función de la revista a la, cu a la cual usted eh, le gustaría, ¿no? Enviar ese trabajo con ese con el esqueleto y los parámetros teóricos que le dé la revista, ¿no? Ese, era, ese, ese En eso consiste el trabajo eh, final. ¿Sí? Eh, Vanessa está levantando la manito, la escuchamos. Buenas noches, doctora. He revisado la sección de tareas. Y todavía usted nos está diciendo verbalmente, ¿no? O ¿Cuál va a ser, eh, eh, en qué consiste el trabajo, ¿no? Pero muchas veces necesitamos exactamente qué, qué puntos vamos a tener en cuenta, ¿no? Y yo quisiera que ya suban, ¿no? Que exactamente punto por punto que nos digan, esto se va a tomar en cuenta, esto, esto, esto. Eh, de forma general, en, 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 ese, en ese sentido, recuerden sí, que ustedes son de varias áreas. Si, sí, yo, es, sí. eh, si yo es elijo una eh, el Nature que es del área biomédica como revista base, me va a dar el método IMRDI y me va a añadir el punto de discusión. Ya entonces. Yo, en si yo un elijo una revista eh, de ciencias sociales, por ejemplo va a juntar lo que es conclusión y discusión en un solo punto. Entonces, por eso les había mencionado que busquemos en función de nuestra área, ¿sí? Uh -huh. eh, la revista donde quisiéramos trabajar, revisemos lo que son las normas del autor y ahí nos va a decir qué elementos tiene que contener mi esquema, ¿no? Porque la visión era enfocada a que yo voy a escribir para una revista científica. Sí, para publicar en una revista entonces si recuerdan lo primero que tenía que hacer es leer qué es lo que me pide la revista Sí qué es lo que quiere la revista Cuáles son las normas que tiene la revista Sí entonces si bien todas las revistas no la más del 95% de las revistas de la, de las diferentes áreas del conocimiento manejan este método algunas sí por su especialidad, aumentan, sí, o solapan, no, juntan estos elementos. Entonces el objetivo era que ustedes busquen esa revista, ¿no? Que es eh, la primera tarea que sale, ¿no? De la, la que hemos hecho en la segunda clase, ¿no? Del artículo científico, ¿no? Qué revista yo quiero trabajar, ¿Qué, ¿por qué me gustaría, no? Trabajar eh, con la revista, dónde me gustaría publicar, etcétera, ¿sí? Todos tienen el esqueleto y IMRDI, pero como usted va a decir, yo quiero publicar en la revista Nature, ¿no? Eh, por ejemplo, este es el esquema que me presenta y voy a trabajar sobre ese esquema, ¿sí? Y como son de diversas áreas, tenemos el esquema global, pero cada uno va a elegir eh, la revista donde le gustaría publicar. Y no se preocupen ya. Eh, eh, les he eh, eh, mencionado que eh, y he hecho llegar, ¿no? La. ella eh, ha hecho llegar el. el la sugerencia, o sea, la observación que tenía, ¿no? Que no pueden visualizar, ¿no? El, el, la, las tareas todavía. Y entonces, eh, es importante el. Que se, que se suba de una vez, ¿no? Los elementos para que ustedes puedan ir eh, trabajando. Gracias. Sí. ¿La palabra? Sí, Por buenas favor. noches. Buenas noches. Otra vez yo. Este, con relación a la plataforma, ¿no? Sí, evidentemente a través de WhatsApp nos han llegado las instrucciones en Word, Evidentemente están las diapositivas, está el material bibliográfico, ya se han subido las clases, supongo que esta clase también ya la van a subir, pero lo que continúa cerrado por si acaso son eh, los tres ítems que nos interesan, tareas semanales, foro y tarea final. Esos, esas pestañas siguen cerradas, no tenemos dónde subir. Eh, yo me adelanté y lo puse en la plata a su a WhatsApp privado suyo los da las dos lecturas y también al grupo de WhatsApp no son los, los las dos únicas lecturas que están ahí ya trabajadas de parte mía y las, las puse ahí no en el, en el grupo de WhatsApp entonces la plataforma para subir nuestros trabajos sigue cerrada. Cerrado. ya eh, yo voy a eh volver a mencionar que todavía no pueden subir, porque como les había mencionado, eh, eh, lo, eh, hemos ido trabajando, ¿no? Eh, en aula, lo, eh, parte, hemos iniciado con los trabajos, precisamente para que eh, todo se trabaje dentro de aula, ¿no? Entonces, eh, yo voy a, a llegar a ese informe otra vez para que ustedes no tengan ningún problema, ¿no? Eh, ahora, eh, es posible que se haya mandado al, al privado. Eh, mil disculpas es muy difícil a veces de eh, ver ya en sí todos los grupos que tengo y lo, lo, seguramente lo voy a revisar pero eh, posteriormente no mm, pero si está dentro del grupo de whatsapp evidentemente pero necesariamente tienen que subir a plataforma porque de esa manera se habilitan las casillas de notas Sí, eh, yo puedo tener incluso hasta en físico sus trabajos, pero si no suben a plataforma, no hay la habilitación de las casillas y yo no puedo subir las notas que tengo en, en, en borrador, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, yo voy a eh, volverle a al doctor que por favor eh, habiliten para que eh, se pueda eh, ir eh, trabajando no para que se pueda ir trabajando eh, sí por favor porque como le digo está cerrada la plataforma y preocupo un poquito muy bien muchas gracias creo que había una más eh, Cristina buenas noches Buenas noches, doctora. Un gusto saludarla. Bueno, efectivamente, todas, eh, todos los comentarios vertidos por mis compañeros eh, eh, son correctos. Sin embargo, en el instructivo compartido en Word, uh, en el grupo, dice trabajo final, presentar y defender la estructura de su artículo científico. Entonces, la fecha para defender, presentar esto o... ¿En ese punto que se incluye eso no no queda un poco claro? Sí, esa, esa presentación, esa discusión que ustedes han hecho en grupo, eh, se toma en cuenta, ¿no? Yo he ido entrando salas por salas y oyendo las discusiones y los, el, el trabajo que han realizado, ¿no? Eh, la defensa no es una... Eh, no está expresada en el término de tener que presentar con diapositivas su trabajo, sino el poder eh, evidenciar, ¿no? El trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Si alguien me pone esta es la estructura de la revista eh, eh, de, de ciencias jurídicas, y yo voy a entrar al enlace de la revista de ciencias jurídicas y tiene que estar la misma estructura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que ustedes tienen que subir es, es, es su esquema eh, ya tiene sus elementos parciales de los grupos que hemos trabajado dentro de aula, sí, sus valoraciones eh, independientes, y ese es, eh, ahí se cierra el trabajo como tal. Muchas gracias. Nada. Muy bien. Eh, si, si sigue habiendo, um, uh, si tienen eh, alguna eh, pregunta o duda, sí les voy a pedir que por favor lo hagan mediante el grupo, sí porque eh, se generan alertas mucho más rápidas y va a haber una respuesta mucho más rápida. Eh, si, si lo generan de, de manera particular, como les digo... Seguramente lo voy a leer, pero quizá eh, ya fuera del tiempo en el que ustedes requieren una respuesta lo más eh, rápida posible, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo, los dos trabajos, ¿sí?, eh, de revisión se, se han visto en aula, dentro de aula, ¿no?, hay que seguir complementando el, el análisis, esa deducción propia de cada, una de, de cada uno de ustedes dentro de, de, de la área, dentro de su propia visión, además, ¿sí?, no hay estructuras cerradas, ¿sí? Ninguna estructura es cerrada y, bueno, eh, la, la, las preguntas de los foros y los otros elementos, como han podido ver, son más de análisis, ¿no? Eh, en función de la estructura eh, final, eh, repito, como cada uno va a elegir una revista, ¿sí? Y se va a ir a ver qué es lo que la revista le pide como autor, esa va a ser su propia estructura, sí. ¿no? Y eso va a eh, cambiar evidentemente en función de las eh, diferentes áreas que tenga, no de las diferentes áreas de trabajo, de sus diferentes especialidades Sí mm, quizá alguien de, de, del área de la matemática encuentra una revista especializada solamente en logaritmos digamos no Y entonces va a trabajar con esa base no va, va a colocar el nombre de la revista y va a trabajar con esos. Eh, esquema de autor que le soliciten, ¿no? Entonces, cada uno va, va a ver una gran variedad, ¿no? Eh, de, de, de esquemas, pero eh, la base, como se van a dar cuenta, es el método IMRDI que hemos visto, ¿no? Que hemos venido viendo, hemos venido discutiendo estas clases. Entonces, a ver, eh, ¿no? Creo que no hay más menitos. Eh, uno, decirles, eh, eh, yo voy a estar atenta al grupo, ¿no? Continuamente, ¿sí? Eh, para resolver cualquier duda o problema también de la plataforma que voy a comunicar. Me estoy anotando eh, los, que, los problemas que todavía se tienen para comunicar a coordinación y que se pueda eh, ayudar y coordinar el mismo, ¿sí? Eh, de hecho, obviamente se tiene la lista de participantes, ¿no? De, de, de las cuatro sesiones, entonces ahí no, no hay problema, ¿sí? Con, con todo lo que es eh, la eh, subir los trabajos a plataforma, ¿no? Porque ahí también están las fechas habilitadas, entonces no creo que haya ningún problema, ¿no? Eh, en ese sentido no, no no va a haber ningún problema, ¿no? eh, Otra vez eh, agradecerles, ¿no? Eh, su participación, la discusión, estos momentos más eh, se deben generar ¿no? un gran porcentaje de discusión, de análisis. Ustedes eh, traen una gran riqueza dentro de su propia eh, el desarrollo profesional y la, las miradas y perspectivas que tienen de diferentes elementos, y eso es quizá lo más rico, ¿no? En, en este eh, nivel, ¿no? Para ir trabajando poco a poco. Entonces, eh, decirles que estoy a su disposición, ¿no? Siempre por el medio de comunicación y la línea de comunicación que tenemos, que sería el grupo directo, y eso nos va a ayudar a que. Eh, se pueda culminar de manera efectiva y óptima lo que es el módulo, ¿sí?, agradecerles a todos los que han intervenido, ya sea escribiendo eh, o expresando los diferentes razonamientos, que ese es el objetivo, ¿no?, Os repito, a este nivel, ¿sí? Entonces, eh, desearles un feliz fin de semana y, bueno, eh, cualquier medio de comunicación por el grupo de WhatsApp y un placer haber trabajado con ustedes, ¿sí?, nos estaríamos viendo quizá una próxima oportunidad y un placer de haber trabajado con ustedes, voy a estar eh, viendo sus trabajos que eh, por lo que hemos visto ya la primera clase realmente van a ser muy interesantes y bueno, eh, recordarles que eh, hay que seguirle dando continuidad a esto de la profundización de la lectura ya para cuando ustedes les toque presentar ya su primer eh, perfil, ¿no? ¿Por Otra vez un placer y bueno, hasta una próxima oportunidad muchas gracias, hasta luego Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.